Hola amigos, bienvenidos a Matizar. Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo tres ideas para esta Navidad reciclando botellas de vidrio con tres técnicas diferentes de decoupage. Muy fácil y rápido. Los invito a que me acompañen a realizar este hermoso proyecto. Bueno amigos, en esta ocasión vamos a trabajar con botellas recicladas. Estas botellas son en vidrio, son botellas de vino. Entonces, para ayudar con el planeta, vamos a reciclar estas botellas y vamos a hacer unos bonitos adornos en ellas para esta Navidad. Tengo yo por acá esta botella de vino. Previamente lavada y seca. El primer paso es limpiarla muy bien con un poco de alcohol para eliminar cualquier residuo que tenga y para que se pueda adherir a ella muy bien el acrílico que le vamos a aplicar. Quiero mostrarles cómo podemos poner unos stickers en estas partes para que nos quede muy bonita la botella. Entonces, algunos los venden hechos, son estos, o se pueden elaborar. Yo tengo por acá estos troqueles para foamy y entonces los estoy utilizando. Tengo por acá un papel que es autoadhesivo y entonces ahí saqué los stickers de estrellas para ponerle a la botella en esta forma y lo sacamos acá. Es mucho más práctico, me parece a mí. Entonces vamos a empezar. Tengo varios acá, yo los voy a destapar o a separar del pegante para pegárselos a la botella. En esta forma, esta botella tiene un diseño en esta parte, me parece muy bonito. Entonces vamos a empezar a poner el autoadhesivo en esta parte. Él tiene pegante, entonces queda de una vez pegado. Y así vamos a hacer por toda la botella. Ya tengo pegadas todas las estrellas. Ahora, con acrílico blanco puro y una esponja, vamos a ir pintando toda la botella. Entonces tomamos acrílico, vamos ponceando por todo alrededor de la botella una capa generosa de acrílico, vamos pintando uniformemente y por encima también de las estrellas, de los stickers que hemos puesto. Este acrílico queda de una vez muy bien, no es necesario aplicarle otra capa, pero si ustedes quieren, pueden aplicarle otra capa de acrílico blanco. Ya tengo la botella totalmente seca, ya le retiré los stickers, tomé un punta de lanza y los retiré de esta forma. Entonces, con cuidado, vamos a ir sacando la estrella, retiramos el papel, a veces sale de una, a veces no, y vamos a ir puliendo con la misma punta del punzón. Tengo por acá servilletas en diferentes tamaños. Tengo también una impresión a color de estos pajaritos.
Voy a rasgar con mis dedos por todo alrededor, de esta forma, para que se integre muy bien la impresión a la botella. Esta es otra forma. Si no tenemos servilleta, podemos imprimir y también nos sirve para pegar en la botella. Tengo ya previamente recortadas esta flor. Con unas tijeras la recorté y la vamos a poner de esta forma. También recorté otras dos flores pequeñas. Tengo también por acá esta servilleta. Entonces les muestro qué hice. Rasgué con mis dedos, con cuidado, y fui sacando la imagen de la servilleta. La fui separando y tomé unas tijeras pequeñas y la fui puliendo por todo alrededor, en esta forma. Ahora voy a poner un poco de pegante para servilleta con mi pincel. Aplicamos en la botella y voy a pegar mi flor. Ya le he retirado a la flor la capa de papel que trae. La pongo con mi pincel. Y también aplico sobre ella pegamento para darle una mejor adherencia y para que quede bien pegada. Tenemos que hacer esto con mucho cuidado para que no se nos rompa la servilleta, para que no se nos arrugue y se nos dañe. Ahora voy a pegar la flor más pequeña. Le retiro la capa de papel. Aplico pegante y pego. También le aplico sobre la servilleta para darle un mejor acabado y adherencia. Voy a pegar también por acá el pajarito. Miramos dónde lo ubicamos. En qué sitio nos queda mejor. Que no tape las estrellas. Sería en este lugar. Lo voy a ubicar ahí. Voy a aplicar pegamento. Y también voy a hacer unos cortes por todo alrededor para que quede muy bien pegado y no quede arrugado el papel. Paso mi pincel muy bien por toda la imagen, por encima. Voy asegurando muy bien y aplico pegamento también por encima para que quede bien pegada la imagen. Con el pincel voy acomodando para que no me queden arrugas y voy a dejar secar. Acá me quedó tapada la estrella. Cuando esté seca, voy a arreglar con el punzón. Ahora voy a ubicar las flores pequeñas de la misma manera que hicimos con las otras y siempre teniendo cuidado con que no se nos vaya a dañar la servilleta. Quitamos el papel que le sobra. Y vamos a pegarlas. Con mi pincel voy asegurando y voy pegando con mucho cuidado.
Una vez seca totalmente la botella, voy a aplicar bordeador escarchado para darle un valor agregado y para que nos quede también muy bonita la botella. Aplico resaltando en algunas partes, en el contorno del pajarito. Vamos a ir aplicando y realmente resalta y queda muy bonito. También voy a aplicar en algunas partes de la flor para que resalte. Es importante primero hacer una parte y luego hacer la otra. También ponerla a secar acostada para que no se nos vaya a regar el bordeador y quede muy bien. Ya tengo mi botella totalmente seca. Apliqué dos capas en spray de laca. Ahora le voy a poner el chelín dorado. Le doy varias vueltas y lo amarro. Sobre él voy a poner un adorno. Cualquier adorno que ustedes tengan. Este adorno lo conseguimos en las tiendas de manualidades para Navidad. Y de esta forma ha quedado mi botella. Le puse también a mi botella unas luces, esas que traen pilas. Queda como una lámpara, realmente queda muy bonita. Podemos esconder las cajitas de las pilas en el adorno, vienen unas más pequeñas, o la podemos dejar en esa forma en la parte de atrás. Aquí ya tengo la botella adelantada, ya tiene los stickers de copos de nieve pegados, le di una capa de acrílico blanco, está fresco todavía para que se puedan integrar muy bien los colores. Y voy a poner acrílico azul rey y voy a hacer un degradé de la mitad de la botella hacia arriba, haciendo una imitación del cielo. Ya tengo mi botella por acá seca. Le quité también todos los stickers con el punzón. Estos stickers son de copos de nieve. Y le da un aspecto a la botella como de lámpara si le ponemos luces por dentro. Ahora tengo por acá un papel de regalo que vamos a reciclar. Vamos a mirar cuál imagen nos gusta más y vamos a recortar con las tijeras. Vamos a reciclarlo también. Esta es otra opción si no tenemos servilleta. Medimos la imagen, si está muy grande, le cortamos un poco con nuestras tijeras y la acomodamos a la botella. Estas botellas son muy bonitas para Navidad, para decorar cualquier espacio de la casa. Con poco material podemos reutilizar todo lo que tenemos para hacerlas. Aplico pegamento del mismo para servilleta con mi pincel, muy bien por todo alrededor. Ubico mi imagen, hago presión, voy poniendo más pegamento si lo necesito y voy pegando, haciendo buena presión porque la lámina es un poco gruesa. Tenemos que hacer buena presión y dejarlo secar. Hacemos exactamente lo mismo que en la otra botella. Pongo pegamento por encima, de la mitad hacia los bordes. Tengo mi botella seca. Tomo ahora un poco de acrílico blanco
y con la espuma voy a ir incorporando el diseño con la botella. Voy a ir ponceando, dándole un aspecto como de nieve. Voy a hacer esto por todo el lateral. En la parte de abajo también le podemos poner un poco y en el otro lateral. Voy a adornar ahora la parte de encima. Tengo un chelín color plata, lo voy a anudar, le voy a dar unas vueltas y sobre este chelín voy a pegar mi adorno navideño. Y así queda la botella en la parte de adelante y por la parte de atrás. Ahora, en esta parte de las casas, voy a poner algo de acrílico blanco con escarcha murano para darle un realce a la botella, imitación nieve. Y con una espátula vamos a proceder a hacer esto. Vemos, amigos, que con muy poco dinero y algo de creatividad podemos hacer estas bonitas botellas, ya sea para decorar nuestra casa, para regalar o para emprender también. Y lo más importante, reciclando todo, desde las botellas hasta los papeles. Tengo mi botella adelantada, ya la pinté con acrílico blanco, no le puse stickers. Ahora voy a tomar algo de acrílico azul rey con la espuma y voy a ir aplicando en la parte superior, dándole también el aspecto de cielo. Voy a ir dando unos toquecitos en esta forma. Ya tengo totalmente seco mi acrílico azul. Ahora tengo por acá también un almanaque o un calendario, o podría ser también una revista. Esta imagen me gustó, es un nacimiento, entonces voy a recortarla. Una vez recortada, tomo pegamento, lo aplico muy bien a la botella y vamos a pegar la imagen. Igualmente que en las botellas anteriores, hago presión y voy pegando. Donde me haga falta pegamento le voy poniendo, y también por encima de la imagen, como hicimos
en las botellas anteriores. Una vez totalmente seca la imagen, entonces voy a integrar muy bien la imagen a la botella con acrílico blanco, dándole unos toques con la espuma. Lo vamos a hacer por alrededor, en la parte de abajo. Con acrílico azul voy a hacer también lo mismo. Tomamos la espuma. Y voy a ir ponceando por todo alrededor para ir integrándola muy bien. En la parte de atrás hago un retoque para igualar el color de la botella. Ya está seco el acrílico. Ahora tengo por acá los papeles que les quité a las estrellas y los voy a reutilizar para reciclar también poniéndolos en esta botella. Aplico pegamento y voy poniendo las estrellas. Lo voy haciendo en la parte de arriba y en la parte de atrás, en el cielo. Tengo por acá mi adorno que le voy a poner. Entonces voy a aplicarle un poco de silicona caliente y lo voy a pegar. Hacemos buena presión y lo pegamos en esta forma. Recuesto mi botella sobre algo. Tengo también por acá papel foil para pegarle a la imagen en varios colores. Entonces le voy a dar un valor agregado a mi botella. Voy a aplicar pegamento para foil en algunas partes de la imagen para resaltarla. Aplicamos en esta forma y dejamos secar, que quede a punto mordiente. Ya está seco el pegamento y a punto mordiente. Ahora pongo sobre él el foil, hago presión y voy levantando. El foil le da un brillo espectacular a la imagen. Queda muy hermosa. Entonces es un valor agregado que le ponemos a la botella. Como pueden ver, amigos, podemos reciclar nuestras botellas, las revistas, el papel de regalo, si no tenemos servilleta, y podemos hacer estos hermosos trabajos. Amigos, no olviden suscribirse a mi canal, regalarme un like y dejarme sus comentarios. Y este es el resultado final. Espero, amigos, se animen a realizar este hermoso trabajo. Y no olviden que esto es arte hecho a mano con todo el amor. Bendiciones.